es noticia ahora y tenemos comunicación en Arequipa con nuestro compañero Carlos Vázquez. A ver si tenemos más información, Carlos, sobre este hecho bastante extraño, además con un desenlace fatal. Buenas tardes. Así es, Fátima. Buenas tardes desde la sede de investigación criminal, donde a esta hora de la tarde reportara que hace un par de horas acaba de salir un grupo de 3 detectives de homicidios de la Divincri, así como agentes de criminalística, hacia el kilómetro 173 de la vía costanera, esta carretera que enlaza la región Moquegua con la región Arequipa, para empezar con las diligencias e investigaciones respecto a este lamentable hallazgo, un desenlace fatal, como bien lo mencionabas, del joven Percy Bravo, que lamentablemente era buscado por su familia hasta incluso horas de la noche del día de ayer. Sin embargo, la lamentable noticia del hallazgo de su cuerpo ya desvaneció toda esperanza de encontrarlo aún con vida. El joven fue encontrado en un descampado, Fátima, en el kilómetro 173 de la vía costanera, exactamente en el distrito de La Punta de Bombón, esto en la provincia costera de Islay. Visualmente, el cuerpo presenta algunas lesiones externas, Fátima. Sin embargo, los agentes de homicidios todavía no han visualizado muy de cerca y han todavía realizado evaluaciones respecto a la causa de muerte. Sin embargo, esto probablemente el móvil sea robo con subsecuente muerte, ya que el chofer, el joven de 28 años, fue interceptado en esta parte de la carretera y asaltado, puesto que el carro, el vehículo que él trasladaba con un cargamento de marino desde Hilo hasta Lima, fue robado finalmente. Será materia de investigación. La familia también ya está rumbo a La Punta de Bombón. Hemos conversado en horas de la mañana con su hermana, quienes, Fátima, con sus propios recursos, habían llegado desde Chancay, de donde son natural, de donde proviene este chofer, y iniciaron la búsqueda en esta parte, no encontrándolo. Sin embargo, había partes donde ellos todavía no habían llegado, ya que este punto es bastante alejado, y lamentablemente en este lugar pues fue hallado los restos de esta persona. La familia sollozos piden que se investigue a profundidad este caso y por supuesto se dé con los responsables de lo que ya podríamos confirmar es un crimen, Fátima. De acuerdo, Carlos. Entonces, básicamente, tenemos que todavía apuntar hacia entender cuáles son las causas de la muerte de este chofer, de este padre de familia, que lamentablemente ha sido encontrado sin vida. Pero resulta todavía extraño también comprender las circunstancias en las que él terminó desapareciendo, ¿correcto? Nos habla de la posibilidad de un robo. Por allí también la familia presume que haya incluso otro tipo de actividades delictivas que lo hayan tenido a él como una víctima, finalmente accesoria de esa situación. Así que esperamos que las investigaciones puedan determinar rápidamente las responsabilidades. Carlos, gracias por esta comunicación y nuevamente las condolencias a la familia de este joven padre. Vamos nosotros a continuar con más.